¿Sabías que una pequeña empresa revolucionó la industria de la impresión y la creatividad? Hoy vamos a descubrir cómo Adobe, desde sus humildes inicios, se convirtió en un gigante valorado en más de 227 mil millones de dólares y su inesperada conexión con Steve Jobs. La entrada de Adobe en el mercado cambió para siempre la forma de trabajar en la imprenta y los oficios creativos. En su primer año, ya era rentable y autosuficiente. Pero, ¿qué tiene que ver Steve Jobs en todo esto? Vamos a averiguarlo. En 1972, Charles Yeski y John Warnock trabajaban en Park de Xerox, investigando gráficos y procesamiento de imágenes. Crearon Interpress, un lenguaje de descripción de páginas. En 1982, convencidos del potencial de su trabajo, dejaron Xerox y fundaron Adobe, renombrando su software a PostScript. Este revolucionó la impresión, aumentando la velocidad y calidad de las impresiones. Steve Jobs, impresionado por PostScript, ofreció 5 millones de dólares por el software. Charles y John, en lugar de vender, ofrecieron una licencia de 5 años y el 19% de Adobe por 25 millones. Así, Jobs se convirtió en un importante accionista y Apple incorporó PostScript en sus ordenadores. En 1987, Adobe lanzó Illustrator, un programa de dibujo digital que revolucionó el diseño gráfico. Al año siguiente, adquirieron Photoshop, desarrollado por los hermanos Noël. Photoshop permitió la edición de fotografías de manera rápida y accesible, consolidándose junto a Illustrator como herramientas esenciales. En 1991, Adobe presentó Premiere, un software de edición de video que CNN adoptó rápidamente. La constante innovación de Adobe continuó con la compra de rivales como Aldus, Syntrillium y Macromedia, integrando sus tecnologías. En 2003, Adobe lanzó Creative Suite, un paquete de herramientas de diseño gráfico y creativo. En 2013, Creative Suite fue sucedido por Creative Cloud, cambiando el modelo de negocio a suscripciones en la nube. Aunque inicialmente controversial, este cambio aumentó sus ingresos y la accesibilidad para los usuarios. La historia de Adobe es un claro ejemplo de cómo la visión y la innovación pueden transformar industrias enteras. Desde su fundación por Charles Yeski y John Warnock, pasando por la importante inversión de Steve Jobs, hasta convertirse en líder en software creativo, Adobe ha demostrado la importancia de creer en el propio trabajo y adaptarse a los cambios del mercado. Las lecciones que nos deja esta historia son valiosas para cualquier emprendedor: conocer tu sector, valorar tus ideas y atreverse a innovar. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal. Ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.